Vamos a hablar del tema de la inflamación silenciosa el día de hoy. Y el tema de la inflamación silenciosa es como para irnos entendiendo. La inflamación crónica silenciosa es el principio del fin del cuerpo humano. Dicho de otra forma, la inflamación crónica silenciosa es la semillita de todas las enfermedades, para entendernos. Para que tú te puedas enfermar, hola doctor, buenas tardes desde Argentina. Muy buenas tardes, María Rosa, acá desde Monterrey, Nuevo León. La inflamación crónica silenciosa, comparémosla a una semillita. Si tú tienes esa semilla y la riegas, júralo. Sí, la riegas de regar. Júralo que va a crecer el arbolito y la fruta. ¿Sí? Hasta ahí. Ok. Ahora, vamos para entendernos. ¿Sí? Estaba sudando porque no nos podíamos conectar. Ok. Para entendernos, vamos a hablar de hace 50, 60 años primero. ¿Sí? Y para que ustedes puedan comprender cómo se genera la inflamación silenciosa y luego sepan y entiendan cómo se controla. ¿Sí? Para hacer esto, vámonos a la época. Si alguien de aquí tiene más de 50, 60 años, se va a acordar, ¿sí? En la escuela, cuando íbamos a la escuela, todos estábamos flaquitos. Todos los niños éramos flaquitos. Era muy raro. Había un gordito en el salón, probablemente. Los demás éramos flaquitos y comíamos muy bien. Hacíamos nuestras tres comidas y comíamos perfectamente bien. Ni siquiera había dietas. Luego las enfermedades que hoy tenemos, diabetes, alta presión, el colesterol, los triglicéridos, eran enfermedades de los abuelitos hace 60 años. Y si le investigamos un poquito más, te dicen, oye, ¿qué porcentaje de la población era diabética? Pues probablemente un 3%. Un 4%, y ahorita pues sabemos que el 10% es conocidos, hasta el 15%, y el 20% y otro porcentaje no sabe, pero sí la tiene. Entonces, todo eso ha cambiado mucho. Ahora, si nos remontamos a la época actual, nos damos cuenta, y las cifras te lo dicen, los niños, el 30%+ ya tiene sobrepeso u obesidad, o sea, uno de cada tres niños, ya cambió eso. Y si le preguntas a los pediatras, pues te van a decir los pediatras que ya tiene niños de 5 años con diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, ¿sí? Que en los libros de medicina decía muy claro, es la diabetes que se presenta arriba de los 40 años. Bueno, esa diabetes que se presenta normalmente arriba de los 40 años, y que en los 80 todavía decían esos los libros, ahorita la presentan los niños. Y luego los infartos pues eran de gente mayor con mucho sobrepeso, y ahorita vemos infartos en gente de 30 años. De hecho, ya hay un caso de un niño que todo el mundo lo escuchamos, de 10 años, que se infartó y murió en la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que cambió? Cambiaron tres cosas. O sea, de aquella época a esta época cambiaron tres cosas. Lo que cambió fue el tipo de alimentación. Acuérdense que en aquella época sí había refrescos y sí había dulces y sí había pan de dulce. Y sí había de todo lo que normalmente, bueno, casi de todo lo que había ahorita. Sí, nos íbamos a la escuela a pie, ese es otro tema, y ahorita ya no van los niños a la escuela a pie, al menos aquí en México, ¿sí? Es muy difícil, sí hay en algunas colonias, pero si pueden llevarlos, los llevan, y también por las distancias, y nos movíamos más, y hacíamos ejercicio, y no había comidas rápidas. No sé si ustedes, se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien que yo no iba a comer hamburguesas, yo no iba a comer hot dogs a ningún restaurante. De hecho, era muy raro que fuéramos a un restaurante. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que de los 80s para acá, la ciencia médica empieza a detectar un problema que se llama inflamación crónica silenciosa. Ese problemita de inflamación crónica hace 50, 60 años lo tenía
el 30% de la gente de más de 60 años. Y dices, ok, ya se te están inflamando las células. ¿Qué pasa después de que se te inflaman por mucho tiempo? Pues que van a empezar las enfermedades. Acuérdense que dije, es la semilla, es la raíz de las enfermedades. Desde Chanchamayo, La Merced. ¿En dónde está Chanchamayo, Pedro? Desde Argentina, un saludo a Nancy. Ok, continúo. Estábamos con la inflamación. La ciencia médica dice, oye, fíjate que es que antes de que se presenten las enfermedades, ya detectamos que para que haya diabetes u otras enfermedades, primero hay un proceso inflamatorio crónico. Y empezamos a detectar. En aquellas épocas, ese proceso inflamatorio era arriba de los 60 años en el 30%. Ahorita, la inflamación crónica silenciosa, y ahorita se los voy a demostrar, los traen el 90% promedio de la gente adulta y el 70% de los niños, para que nos vayamos entendiendo. Y ahorita vamos a ver cómo sé que traigo ese problema inflamatorio. Ahora, voy a hablar de muchas enfermedades, voy a hablar de temas de salud, pero sí quiero que sepan que al final les voy a dar el remedio, les voy a dar la solución, y no nada más la solución, les voy a dar un regalito aparte que les va a encantar. Sí, así es que escúchenlo hasta el final y se llevan su regalito y su solución para todo el que tenga. Saludos desde Cuernavaca, claro que sí. Saludos a Oaxaca, por supuesto. Un saludo, un abrazo a todos los que están ahorita conectados. A Matan, Jalisco, claro que sí. Y saludos de Guadalupe, Leonor. Gracias y gracias, Raúl. Muy bien. Entonces estábamos con el tema de que la inflamación es un tema que se sabe que ya lo trae y que lo trae la población. Vamos a entenderlo ahora sí. Oye, ¿pero qué es? ¿Qué es eso de inflamación? ¿Cómo está el rollo en mi cuerpo? Te lo voy a más o menos a dar a entender, ¿sí? Tú tienes células en tu cuerpo igual que una casa tiene ladrillos. Así como se hacen con ladrillos, así nos hacemos con células. La diferencia es que nosotros tenemos trillones de células. En medio de esas células, ahora imagínate que hay un cementito igual que en los ladrillos de la casa, ¿sí? Ahora imagínate que esa casa, tú ya te le pusieron tu cemento, tus ladrillos, ya la terminaron cuando naces y todo está muy bonito, pero le empezaron a entrar termitas al cemento. Tú no sabes, no lo ves y no lo sientes. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que hay termitas? Pues hasta que se te empiece a derrumbar algo, ¿sí? Y así es igual con la inflamación. No la ves, por eso se llama inflamación crónica silenciosa. O sea, estoy inflamado crónicamente y no lo veo hasta que empieza a doler algo. Y ahora sí dices, oye, ahora sí ya traigo dolor de espalda. Ahora sí ya me duelen las rodillas. Ahora sí ya me duele el cuerpo. No sé por qué. Sí, porque ya la inflamación progresó. Sí, ahora, después de años de inflamación, se empiezan a presentar las enfermedades que llamamos crónico-degenerativas. ¿Cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas? Pues las que tiene la mayoría de la gente y es la que le provoca la muerte. Cánceres, diabetes, alta presión, infartos, embolias, Alzheimer. Ahorita sabemos que la depresión y hasta la osteoporosis tiene que ver con la inflamación crónica silenciosa. Entonces, ahí te va el proceso. Estoy saludable, tengo un cuerpo saludable. Luego, con el tiempo, empiezo a plantar la semilla de la inflamación. Y ese es un estado en que estoy bien, no tengo la enfermedad, pero no me siento al 100%. Ahorita vamos a ver los síntomas de la inflamación. Ahora, ya estoy inflamado. Si yo lo dejo, porque como que pues no traigo una enfermedad, pero no me siento al 100%, se va a progresar a una enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede a la gente ahorita? Pues que las personas normalmente dicen, ¿cuándo voy con el doctor? Pues cuando me enferme, ¿sí? Y cuando te enferme ya pasó un proceso inflamatorio de muchos años que pudo haberte evitado que te enfermaras. Pero bueno, no lo sabías, entonces vas. Y luego, ¿qué hace el doctor? Te da el tratamiento para los síntomas de tu enfermedad. Si eres diabético, te va a decir, tenga la metformina para que le baje su glucosa.
Si traes el colesterol elevado, te va a dar una estatina para que te baje el colesterol o los triglicéridos. Y así te va a estar dando para los síntomas de la enfermedad. Ahora, para decirles esto, para los que no me conocen, tengo 43 años como médico, soy internista, me especialicé en medicina interna y trabajé más de 10 años en hospitales. Nada más que los últimos 27 años los he dedicado al utilizar el poder de la alimentación para controlar enfermedades. Y ahorita les digo por qué es la mejor medicina del mundo. Entonces, vas con el doctor y el doctor te dice, ah, pues traes la glucosa, pues ahí te va tu medicamento para la glucosa, para el colesterol. O para que te duele la rodilla, tenga para la inflamación de la rodilla. Y sí te va a mejorar. El problema es que acuérdate lo que dijimos al principio. La inflamación es la semillita, ¿sí? Es la raíz del árbol de las enfermedades. Y tú le estás podando nomás arriba las manzanitas al árbol o lo que tú quieras al árbol, pero no le estás quitando la raíz. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que empieza a tomar medicamentos y dice, pues ahí medio se me controla el azúcar. Y sigues con tu tema y no se va a quitar y el doctor te va a decir, y si no se le controla mejor, pues le subo más el medicamento. Y luego sigue y te sube el medicamento. Y si todavía sí no traes la glucosa que el doctor quiere, pues te va a decir, bueno, ahora sigue la insulina. Y dices, pues chihuahua, me toca la insulina y le tienes miedo. Y sí, sí hay que tener miedo por una sencilla razón, y te lo está diciendo un internista. Y hay algunos estudios que hablan que la insulina, ¿sí?, te aumenta la placa de ateroma de las arterias. Entonces, si te empieza, te contribuye a que se te puedan tapar mejor. Y eso ya es ciencia y ya lo sabe todo mundo. Aparte la insulina, el exceso de la insulina te provoca más inflamación. Entonces, ahí te va. Entonces, ¿cuál es la solución? Quitar la inflamación, más que y bajas la inflamación, le quitas la raíz al árbol y pues ya no salen las manzanitas, que era el azúcar. Esa es la solución. ¿Cómo saber si traes inflamación? Porque yo dije que el 90% de los adultos la traen. Ve, nada más voy a pedir un favor. ¿Me pasas, por favor, las preguntas de las 12 preguntitas? Les voy a hacer unas preguntas. Entonces, el tema es que ahorita nosotros, los que nos dedicamos a la salud, a regenerar el cuerpo, más que a controlar enfermedades, sabemos que una buena alimentación y más una combinación, al rato les hablo de todo eso, te puede revertir la enfermedad, te puede entrar en remisión una enfermedad. ¿Cómo saber si tengo inflamación? Les voy a hacer algunas preguntas, las voy a leer. ¿Tienes sobrepeso o tu cintura mide más de 90 centímetros si eres hombre o 80 centímetros si eres mujer? Váyanle poniendo check. ¿Tienes constantemente antojo por pan, galletas, dulces? O sea, lo que llamamos carbohidratos. Esos antojos de media tarde que, ¡ay, necesito algo dulce! O quien dice, necesito algo salado, igual es carbohidratos, que si las papitas, las tostadas y todas esas cosas. ¿Te sientes cansado normalmente durante el día o después de hacer ejercicio? ¿Han perdido brillo tus uñas? ¿Eres estreñido o estreñida? ¿Tienes aturdimiento al levantarte? O sea, me levanto, pero no me siento con la pila. Necesito mi café triple, mi bebida energética o lo que sea. ¿Tienes falta de concentración? ¿Has perdido sensación de bienestar o felicidad? ¿Te sientes aturdido durante el día? ¿Tienes piel reseca o tienes cabello reseco y sin vida? Si contestaste a más de 3 preguntas que sí, tienes inflamación silenciosa. Ya hablamos de esto y ya hablamos de si tienes inflamación silenciosa. Entonces, ¿traes inflamación silenciosa? Sí. Ahora, ¿traes un problema de salud? ¿Cómo hacerle? Porque a lo mejor ahorita traes un problema de salud y estás tomando para el colesterol, para la alta presión, para los triglicéridos, para la diabetes, o traes sobrepeso y no puedes bajar y ya has intentado bajar de peso. Hay que controlar la inflamación crónica silenciosa. Sí hay que hacerlo, definitivamente. Y al controlar esa inflamación, va a empezar a suceder varias cosas. Lo primero es que tus enfermedades
se van viniendo para abajo. ¿Se te van a quitar todas las enfermedades? No, no lo sé. Cada cuerpo es diferente, pero lo que sí sabemos, porque tengo 27 años manejando diabéticos, hipertensos, colesterol elevado, es que todo se va a controlar mucho mejor, que las pastillas vas a empezar a bajarlas. Y todavía, si eres diabético, si eres hipertenso, pues vas a evitar que te falle el riñón, que te falle la vista, cuando empieces el tratamiento antiinflamatorio. Ahora, no se preocupe, porque dices, cuando empieces el tratamiento, al último hay sorpresa y hay regalo para la gente que se quede hasta el último y que ponga ahí abajo. ¡Ay, qué guapo está el doctor! Esa es la clave y les regalamos va a haber regalos, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué hacemos para controlar la inflamación? La inflamación, y ahí te va la semillita, fíjense lo que dije. La inflamación crónica silenciosa es como la semilla del árbol de las enfermedades. Tienes que tener esa semilla. Y esa semilla la fuiste plantando durante toda tu vida. ¿Cómo se plantó esa semilla de la inflamación? Con tres cosas, ¿sí? Se requieren participar tres, vamos a ponerle cosas para que se forme la semillita, ¿sí? Tres productos, bueno, ahorita te los digo, ok. Se requiere exceso de carbohidratos, ¿sí? Excesos de aceites de cocina y cortisol elevado, estrés. Esos tres se le llama bomba inflamatoria, ¿sí? Si tú y tu alimentación, ¿sí?, siempre está conteniendo esos tres productos o alimentos más el cortisol, ¿sí?, ahí tienes tu semillita ya. Y luego ya nomás le vas a echar riego todos los días, un poquito más de carbohidratos, un poquito más de estrés. Ahora me voy a andar preocupando por todo. Ahora déjame ver mis amigos qué problemas traen para resolvérselos y preocuparme y que me eleve más el cortisol. Y ahí está uno echándole a la semillita y regándola todos los días hasta que nace ese árbol de enfermedades. Entonces, ¿cómo se controla? Pues vamos a dejar de regar ese arbolito. Y ahorita te voy a decir, bueno, córtale el suministro de agua. ¿Cómo le cortas el suministro de agua? Ahí te va. Dijimos, excesos de carbohidratos sería lo primero que voy a empezar a cortar. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues normalmente ya sabes que los carbohidratos, lo he dicho en varias ocasiones, son los que te da la tierra, ¿sí? Normalmente ves tu platito cuando vas a comer y dices, a ver, ¿de dónde salió esto? ¿De la tierra? Ah, es un carbohidrato. Y todo lo que haya salido, plantas, frutas, verduras, los cereales, etcétera, son carbohidratos. Ahora, hay carbohidratos muy buenos que tú tienes que comer aunque seas diabético. Eso es bien importante. Tienes que comer carbohidratos para controlar tu diabetes, ¿eh? ¿Para qué no? ¿Cuáles son los malos? Los que ya agarró el hombre, hizo algo con ellos, ¿sí? Y te los embotelló o te los puso en papelitos de plástico para que, y luego le pone más menjurjes para que te sepan más ricos y luego te dicen, ¿a que no puedes comer solo una? ¿Sí? Y empieza. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos? Pues todas las bebidas azucaradas. Si eres de refrescos normales diarios, ahí tienes un factor inflamatorio fuertísimo. Sabemos que hasta los jugos, por eso les decimos, no coman jugos, coman la fruta natural, porque el jugo es una carga fuerte de carbohidratos. Y acuérdense, no hay cosas buenas o malas, hay excesos, ¿sí? Entonces, ojo, excesos. Galletas, las ricas galletitas, las personas que se levantan con una galletita, aunque sea integral, con un cafecito y ese es el desayuno, pues simplemente empiezas tu día inflamando tu lindo cuerpecito. Vamos a quitarnos las bebidas azucaradas, vamos a quitarnos los refrescos. Es que yo tomo puro refresco light. Hijo, te tengo una mala noticia. Los refrescos light, acuérdense que traen los endulcorantes, aspartame, etcétera, que ya ahorita les están empezando a etiquetar como probablemente cancerígenos y luego sabemos que alteran la flora intestinal. Y si alteran la flora intestinal, ahora sí despiertas al monstruo de las enfermedades nuevamente. Entonces tengan cuidado, como todo, cuando yo diga quítatelo, no lo comas, no le,
todo tiene que ver con las dosis. En medicina hay un dicho que se llama la dosis hace el veneno. Entonces, tienes que controlar las dosis de todo lo que consumes. Por eso ahorita les voy a enseñar que no es quitar, es combinar los alimentos, el secreto, sí, que hemos aprendido a lo largo de 27 años y que ahorita nos permite controlar a más de 3,000 pacientes mensuales en mis centros. Se me pasó decirles que tengo centros de nutrición, tengo 8 en Monterrey, en Saltillo y en Torreón, y atendemos a más de 3,000 gentes. Entonces, recuerden lo que les estoy diciendo, lo que practicamos diario, lo que hemos aprendido diario de este tema, y pues es oro molido para la salud. Entonces, vamos a seguir. Si empiezas a quitarlo, ahora, ¿qué más hay de carbohidratos? Sobre todo si traes temas de salud, pues están los carbohidratos que llamamos salados, ¿sí? Las harinas, ¿sí? Las sopas de pasta son carbohidratos. En tu cuerpecito se van a transformar en glucosa, esa glucosa te eleva la insulina y si comiste de más, ¿sí? Te va a pegar la grasa y te va a ayudar a inflamar. Entonces, vamos empezando a bajar todas las harinas blancas, definitivamente cambia la harina blanca por... Maíz es mejor, una tortilla de maíz en lugar de la tortilla de harina. Ya bajaste los carbohidratos. Dice, ya empiezas a dejar al cuerpo respirar un poquito. Ahora, ojo, carbohidratos son las frutas, las verduras, las leguminosas, los ricos frijolitos, las lentejas, sí, las habas y los cereales integrales que sí, es un sí, debes de comer. ¿Sí? Ya si eres diabético, hay un tema donde tengo en la aplicación un curso para los diabéticos que entiendan muy bien esos carbohidratos, cuáles son y qué cantidad puedes consumir. Pero los que yo estoy hablando pues son los carbohidratos que ya tocó el hombre, que ya los envasó y que ya los empaquetó y son los que más mal te hacen. ¿Sí? Ok. Entonces... quitamos carbohidratos, bajamos a los carbohidratos, sí, y nos apegamos más a los carbohidratos saludables, frijolitos, verduras con todas las comidas, las frutas, las riquísimas frutas, cuidando en las porciones si eres diabético, traes temas de glucosas elevadas, y si no, sepan que las frutas te revierten, te ayudan a revertir pues, la mayoría de las enfermedades, incluso la diabetes, sí. Entonces, ok, hacemos eso. ¿Qué más debes de quitar? Que dije, carbohidratos con aceites. Los aceites de cocina, ojo, maíz, girasol o soya, no los consuman. Si traes inflamación, si ya te anotaste ahí con las preguntas, si traes más de 3, no consumas esos tipos de aceite en tu cocina, no los tengas. ¿Cuáles vas a usar? Se los digo casi en todos mis comentarios y mis talleres, el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de oliva, ojo, porque luego todavía hay quien trae la vieja escuela de no, te hace daño si lo calientas, es bien tóxico. No es tóxico si no lo usas para freír. Puedes calentar huevitos, ¿sí? A 100, 120 grados. Y te tolera hasta 180 grados el calentarlo sin que sea tóxico. Y hay estudios que demostraron que cuando le das a una persona y está utilizando aceite de oliva y les dicen, úsalo como quieras, para calentar, para freír, ¿sí? Bajaban la inflamación. Entonces es antiinflamatorio el aceite de oliva. Cámbialo. Sí, puede ser también un aceite de aguacate y los de semilla de uva también se pueden utilizar. Yo en lo personal utilizo el aceite de oliva porque trae demasiados beneficios para la salud. Te baja las posibilidades de cáncer de mama en la mujer, de próstata en el hombre, la glucosa, la presión, te ayuda a controlar el colesterol, te eleva el colesterol. Bueno, son demasiados los beneficios. Entonces yo siempre recomiendo 30 a 50 mililitros diarios tomaditos así en un shot. Ok, ya bajaste los aceites. Ya de pasadita, bájale a las grasas trans. Las grasas trans las vas a encontrar en todo lo que esté empaquetado y que traiga pan adentro. Si es pan de dulce, galletas, y te les pusieron un paquete, sí, de celofán,
va a traer grasas trans porque son los conservadores, es para que no se eche a perder el pan, no se vuelva rancio. Entonces estábamos con que le bajaras a los carbohidratos, quitaras los aceites de cocina, utilizaras aceite de oliva, le bajes a las grasas trans y empieces a mover tu lindo cuerpecito. Sí, cuando menos 30 minutos es parte del tratamiento antiinflamatorio. Y la otra parte que es bien importante es que le bajes al estrés, porque la gente cree que lo normal es andar estresado todo el día. Lo normal es levantarte y ver noticias. Eso no es lo normal. Eso es lo anormal. La gente cree que es normal porque lo hacían a lo mejor nuestros abuelos, nuestros papás. Yo me acuerdo que decían, no, pues prendí las noticias para ver la temperatura, porque querían saber la temperatura, y eso se fue creando. Y todavía oigo gente que dice, prendo las noticias, ah, sí, pues es que quiero ver la temperatura. Pues ahí están los teléfonos celulares que te dicen la temperatura día a día y hora a hora. Entonces, sí es bien importante que te evites todo lo negativo en tu día, levantarte, sí, evitar noticias. Yo lo primero que hago, sí uso mi celular porque quiero escuchar audios de motivación. Sí, el estrés tiene mucho que ver. Acuérdate que el estrés es diabetógeno, te eleva la glucosa. El estrés te eleva la presión y te la eleva en segundos. Si tú te tomas la presión, eres hipertenso, y llega y voltea a alguien que no te cae bien, y vuélvetela a tomar nomás para que te... Y si es alguien que también te cae demasiado bien y lo estás viendo, también te la eleva. Entonces, sí, el estrés tiene todo que ver con el control de la inflamación. Entonces, empieza a usar técnicas, meditación, mindfulness, es una de las técnicas que más recomendamos. Ahorita el grounding, pon los pies sobre la tierra. Les digo yo en mis videos, si los buscas, el grounding es una de las técnicas que más te ayuda rápido a bajar la inflamación también. Sí, y es quítate los zapatos, obviamente los calcetines, y ve y pon los pies sobre la tierra, lugares donde haya pasto, lugares donde haya tierra. Si tienes el privilegio de estar ahí en temas de arena, de playa, la arena también es buenísima para el control del estrés, y vas a notar cambios inmediatos desde en cómo duermes, cómo te sientes, en tu humor. Y si traes temas de dolores crónicos de espaldas, te lo disminuye. Entonces, esa es otra forma de controlar el estrés. Y ahora viene lo más importante. Ya le bajaste los carbohidratos, ya le bajaste a los aceites, ya le bajaste, dices, ahora sí voy a empezar a controlar el estrés. Nada de noticias. Y mucho menos en la noche, si quieres dormir bien. Ya te alejaste de la tóxica que siempre llega a contarte los chismes, y de la que siempre te llega a contar que ahora le duele aquí y ahora le duele allá. Evítalas, ¿eh? Evítalas, porque eso sí se pega, es contagiosa. Entonces, ya evita. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque tienes años con inflamación o ya traes un tema de salud. Aprende a comer, empieza a comer, ¿sí? Nosotros utilizamos en nuestros centros lo que es una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas que cuando entran a tu cuerpo empiezan a desinflamar todo tu cuerpo, ¿sí? Y eso lo he utilizado por los últimos 27 años. Entonces, cuando ya a través de alimentos aprendes y entiendes que es la base de ir desinflamando poco a poco tu cuerpo, vas a empezar a notar muchos cambios en tu vida. El primero que vas a empezar a notar es que andas con más energía, te levantas mucho mejor, andas con pila y que empiezas a disfrutar el día, fíjate nomás, por empezar a desinflamar las células de tu cuerpo. Yo normalmente mi día lo empiezo con todo lo que me desinflama el cuerpo. Haz de cuenta que las mañanas es un tratamiento para mí, para ayudar a mi cuerpo a desinflamarse y repararse, ¿sí? Y eso incluye la meditación, incluye el grounding y por supuesto el ejercicio. Eso me empieza a permitir disfrutar mi día. Y luego mis alimentos, ¿sí? Ojo, no dejo de comer, simplemente combino adecuadamente mis alimentos y empiezo, y eso me mantiene desinflamado. Ahora, esto es bien importante que lo entiendan. El medicamento más poderoso que existe sobre la tierra
para controlar enfermedades y desinflamar el cuerpo se llama comida. ¿Sí? Se llama comida. Y lo dijeron hace 2000 años. ¿Sí? Que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. ¿Sí? Eso yo ya lo aprendí. ¿Sí? Y eso tiene más de 2000 años de que se conoce. ¿Por qué nadie cuando vas a un consultorio te dice, oiga, quiero que coma esto, deje de comer esto? Si es médico, te van a dar tu tratamiento. ¿Pero por qué no te lo dicen? Porque desgraciadamente la industria farmacéutica sabe que el que coma sano no es negocio para ellos. Tú tienes que estar enfermo para que las farmacias vendan, para que la industria farmacéutica venda. Por eso no te van a curar la diabetes. Todos los medicamentos que hay para la diabetes son para bajar el azúcar. Te van a decir, y la insulina, baja el azúcar, ya da, bájale. Oiga, y pregúntale al doctor, ¿me cura la diabetes? Te va a decir, no. Y si le preguntas a un doctor, y está actualizado, y obviamente están actualizados, bueno, si está bien actualizado, y ve en lo que la ADA está indicando para el 2023, que es la Asociación de Diabetes Americana, y te va a decir, si bajas 10 kilos de peso y traes menos de 7 años de ser diabético, la puedes entrar en remisión. Remiten. Entonces, el tratamiento de la diabetes ahora se sabe que es, sí, toma medicamento porque tu médico te va a decir, y tiene razón, toma el medicamento porque no te puedes subir tanto el azúcar. Pero el tratamiento es baja de peso. Baja de peso. La bajada de peso te ayuda a controlar la inflamación, a controlar la diabetes, a controlar la alta presión, a controlar el colesterol, los triglicéridos, y te cambia la vida. Ahora, entramos al tema, ¿y cómo se baja de peso? Combinando los alimentos. Te voy a dar unos ejemplos para que tú sepas qué tan fácil es entender que, oye, ¿cómo para inflamarme y aumenta mi enfermedad o cómo para desinflamarme? Imagínate que en la mañana te comes dos ricos huevitos. Sí, les pones aceite, el aceite que usas de maíz, de girasol, de soya, los haces con papa, los dos huevitos, y te avientas unas dos o tres tortillitas de harina. Sé que ya se te antojaron y dices, wow, este es un desayuno pues riquísimo, qué rico. Entra tu lindo cuerpecito. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que te aumente la inflamación silenciosa, va a provocar que te pueda subir mejor la presión, va a provocar que te suba el azúcar y que sea más difícil de bajar, ¿sí? Oh, ahí te va la otra. Ahora imagínate que te comes los mismos dos huevitos, pero en lugar del aceite de maíz o de girasol o de soya, le pones aceite de oliva. Y luego le pones unos ricos frijolitos a un lado, y si son negros, mucho mejor, ¿sí? En lo que tú quieras, una media taza, una taza. Y te los comes con dos tortillitas de maíz, tres si eres hombre. Los hombres, como somos bien chambeadores, pues nos toca un poquito más. Bueno, dos si tienes problemas de salud, sí te puedes comer tres tortillas. Y te comes tres tortillas. ¿Sabes qué va a pasar? Te baja la inflamación, te baja la glucosa, te ayuda a controlar mejor la presión. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue la diferencia? Simplemente combinaste diferente los grupos de alimentos. Sí, esa es la diferencia. ¿Qué pasa si te comes tres tacos de papa? Te va a aumentar la inflamación y te va a aumentar la glucosa y te va a aumentar el colesterol y te va a aumentar los triglicéridos, por supuesto que sí. ¿Qué pasa si en lugar de los tres tacos de papa te comes tres quesadillas y les pones aguacate? Te va a bajar la inflamación, te va a bajar la glucosa, te va a bajar el colesterol, te va a ayudar a bajar los triglicéridos. Eso es lo que va a suceder. ¿Dejaste de comer? No. Ese es el secreto de nosotros. Ese es el secreto de Biosol. Por eso tenemos 27 años y por eso nos busca. Somos de los centros más buscados en el norte del país, de aquí de México, para controlar el peso y enfermedades. Porque el secreto no es dejar de comer. Eres diabético, tienes que comer carbohidratos. Todo el mundo te dice, no comas esto, no comas lo otro, no comas lo otro, porque te va a subir a... No, yo te voy a decir, cómelos. Y no te los comas nomás tres veces al día, aumentale a cuatro. Es más, cada platillo tiene que tener carbohidratos, tiene que tener proteína y tiene que tener grasas. Ese es el secreto, la combinación de alimentos.
Un ejemplo muy burdo que a veces les pongo, si te comes un pedazo de pastel, pues te sube todo, ya lo sabes, es harina y es azúcar, todo lo que tú quieras. Pero si te comes primero una pieza de pollo, rollitos de jamón, agrégale 2-3 fresitas antes del pastel, y si es de fresa mejor, y luego te comes el pastel, ya no te inflama igual, ya no te sube igual el azúcar. No estoy diciendo que comas pastel y que ya eres inmune y que si te comes el pollo ya te valió la... No. Es un simple ejemplo para que entendamos cómo a veces no es dejar de comer, es saber combinar los alimentos. Ok, dicho esto, ahora sí, ahí les va el regalito. Probablemente se estén preguntando, oye, ¿cómo le hago? Yo soy diabético, yo tengo el colesterol, yo traigo los triglicéridos, a mí me duelen las piernas, me duelen las rodillas. Hoy van a tener ustedes acceso a un plan de menús antiinflamatorios, ¿sí? Un plan de menús antiinflamatorios, ¿sí? De 4 tiempos hasta 5 de comidas, son más de 100 menús. Tenemos una aplicación que es Medical Biozone. Yo, durante mis primeras conferencias, pues todo mundo me dice, es que yo quiero bajar, doctor, ¿cómo le hago? Pero estoy en Argentina. Yo quiero bajar, doctor, pero estamos en España, estamos en todos lados. Está en Inglaterra. Oye, yo quiero bajar, pero pues estoy acá. ¿Cómo le hago? Y en toda la República Mexicana. Yo creé en el último año una aplicación que te va a mandar a ti, a tu casa, a tu celular, ahorita, en este momento, nuestro sistema de alimentación que utilizamos aquí, te va a mandar 100 menús, te va a mandar, los 100 menús son alimentos antiinflamatorios para que tu cuerpo se empiece a regenerar. Este sistema de alimentación, aparte, te baja, es un sistema de 8 semanas, que te va a bajar del 5 al 10% de tu peso. Si tú pesas 100 kilos, el 10% son 10 kilos. Y si eres diabético, tú vas a poder, y tienes menos de 7 años de ser diabético, traes un 64% de posibilidades de que entre en remisión la diabetes y te quites los medicamentos. Y eso lo dice la ciencia médica, está bien establecido. Entonces, puedes probar bajando de peso y quitándote y viendo cómo van bajando la necesidad de medicamentos o te los quitas. Eso, cuando yo diga quitar, ¿sí?, te lo voy a dejar muy claro. Te lo tiene que decir tu doctor, no yo. O sea, tú empiezas a comer diferente, usas el plan de alimentación y conforme tú vas bajando, vas con tu doctor. Doctor, ¿ya puedo quitármelo? Y tu doctor te va a decir solito, ya quites los medicamentos, ahorita está en remisión, o la diabetes, o el colesterol, o lo que traigas de problemas de salud, porque estamos controlando la inflamación silenciosa. Acuérdense que es la raíz de todos los males. Controla la inflamación, controla las enfermedades. Este plan de alimentación en línea, que lo vas a poder tener dentro de la aplicación en tu celular, trae otro detallito. Tienes conmigo videos, yo te voy a ir coachando y te voy a entregar los 8 poderes que yo utilizo para mi salud. Te voy a dar mis 8 secretos de salud que yo tengo. Tengo 66 años, disfruto la vida como no la disfrutaba ni a los 30 años. Traigo toda la pila, toda la concentración. Mi papá murió a los 63 años de una tercera embolia. Sí, y era hipertenso desde los 50. Yo no tengo ningún tema de salud. Mi mamá es hipertensa. ¿Cómo le he controlado? Con los 8 poderes que yo te estoy entregando, que te voy a entregar también en este curso. Y vas a tener un coaching en videos con nuestras nutriólogas, dándote todos los tips que tú requieres aprender para una vida saludable. Ahora, este curso, ahí te va el regalo, ¿sí? Este curso se hizo para tener un precio. Tú lo vas a encontrar en pérdida acelerada de peso, en tu programa de 8 semanas. ¿Sí? Se hizo para costar $990. ¿Sí? Ok.
como mucha gente nos dice, oiga, sí, yo lo quiero, pero no puedo pagar eso. Así nos abrió la, en el primer en vivo que yo tuve, nos dijeron, yo lo quisiera, pero no puedo pagar, cuando lo soltamos a esos precios. Gracias a la tecnología, gracias a pues sí, a la tecnología y a los avances, sabemos que podemos bajar los precios y lo bajamos a 490 pesos. ¿Sí? Y si tú te entras a Medical Biosol, pues lo vas a encontrar en 490 pesos. Hoy, por las próximas 2 horas solamente, y lo vas a volver a ver que se sube otra vez, se los voy a dejar a 390 pesos. Nomás por todo el rollo que les pusimos ahorita con el rollo de la transmisión y todo ese rollo, se los voy a bajar a 390 pesos por 2 horas. Después de 2 horas, sube al mismo precio que estaba antes. Eso lo voy a decir nada más ahorita. Ya lo dije, ya quedó 390 por 2 horas y luego lo vuelvo a subir al precio anterior. Vas a encontrar en la aplicación también tu vida Vive sin Diabetes. ¿Sí? Ese es otro tema. Si eres diabético y quieres realmente conocer todo el tema de la diabetes y tener todo un curso de alimentación para tu diabetes, ese es tu programa. Ese es tu programa. Ahorita ese programa está en 490 pesos. ¿Sí? Es un programa que tiene un valor de 3,000 pesos. Luego lo bajamos, le bajamos el precio a 1,480 pesos. Nos dijeron igual que no podía tener acceso y quedó en 490. Ese no lo podemos bajar más si quieres ese programa porque es demasiado completo. Trae un taller, un curso de alimentación. Y si quieres ese taller, lo puedes conseguir en 490 pesos hoy. Sí, y traes ya todo lo que necesitas saber para controlar y para ver si puede entrar en una fase de remisión tu diabetes. Ojo, trae 100 menús que te van a estar llegando cada quincena, cierto, hasta completar los 100 menús, 4 quincenas. Es un programa de 8 semanas. Doy curso de alimentación completo, tus menús, tus videos con coaching de nuestra parte. Vas a tener toda la información que un diabético quisiera tener, ¿sí? Y también vas a reducir el peso, igual que con la primera opción, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos, ahí los tienes, 490 el de diabetes, 390 solamente por 2 horas el de reducción intensiva de peso, ¿sí? Con esto tienen un gran regalo y lo último que yo te voy a decir es lo siguiente. La comida te enferma. Y eso quiero que les quede bien claro. La comida te enferma. Pregúntale, tú ya lo sabes. La comida te cura también. Y hoy puedes sacarle el provecho y el poder a los alimentos y ver cómo regenera tu vida, ver cómo empiezan a disminuir tus temas de salud, ver cómo se te desinflaman las piernas, ver cómo el dolor de espalda te empieza a bajar y ves cómo cada vez vas necesitando menos medicamentos. Hay unas personas que no pueden y no deben de comprar este curso, al menos que tu doctor te lo permita. Los pacientes que tengan insuficiencia renal, sobre todo si estás de una tercera en la etapa 3, 4 o 5, no lo compres, no lo puedes utilizar. ¿Sí? De ahí en adelante, cualquier otro tema de salud, al menos que tu médico te diga no, lo puedes utilizar. Utilicen el poder de la comida. Va a transformar tu vida. En cuanto tú empieces a comer de esta manera, vas a notar que tú traes más energía, que emocionalmente andas más tranquilo, que duermes mejor, que se te fue ya la irritación y que empiezas a reducir el peso. Y tu vida vuelve otra vez a cuando tenías 18 o 20 años. La vuelves a sentir como si estuvieras joven. Y joven puedes seguir toda la vida como yo me siento a mis 66 años. Joven y lleno de energía gracias a los sistemas de salud de los que yo vivo y te estoy transmitiendo. Con esto los dejo, que tengan un excelente día y una muy buena vida. Los veo en mi próxima transmisión.